Bueno, nosotros nos encontramos en paro hace aproximadamente ya 3 semanas. Las demandas que se están realizando es más que nada al sistema, lo que es el gobierno, pero hoy día nuestra demanda es más que nada por el sistema de vía transferencia de fondos, que son los jardines BTF, que fueron creados en el primer gobierno de la Michelle Bachelet, la presidenta. Y la verdad es que hoy día Valdivia está en paro por el sistema de las malas construcciones de los jardines. Bueno, este jardín en el que yo trabajo tiene aproximadamente, va a cumplir 4 años. El jardín se pasa completo. De hecho, la sala que está aquí es de sala cuna. Esta sala en invierno se pasa entera porque el jardín tiene unos ventanales bastante grandes. Entonces, por lo menos en este jardín, nosotros hoy día nuestra demanda es el tema de infraestructura, que lamentablemente hoy día nuestro jardín se pasa completo en las 3 salas, en los 3 niveles. Además de eso, es por el tema del hacinamiento que nosotros tenemos. Se compraron esos camastros, que esos camastros, los niños quedan a la mitad del camastro. Esos camastros, si tú los metes a esta sala, nosotros tenemos que correr todos los muebles que están dentro de la sala, que son los muebles en donde se guardan los materiales, donde tienen los materiales los niños, y las tías tienen que sacar casi la gran mayoría de los muebles, porque esos camastros no entran, los 32 camastros aquí en sala. Hoy día estas salas estamos trabajando aproximadamente con 32 niños, que de hecho se hace un hacinamiento súper importante al momento que los niños duermen. Otra de las demandas que nosotros también tenemos es el tema del cambio de sistema que vamos a tener nosotros ahora con el cambio de la institucionalidad. Bueno, uno de esos temas es lo que abarcamos nosotros, lo que es profesional. Porque nosotros hoy día, bien, como nosotros nos llamamos, somos tierra de nadie los BTF. No somos municipales y tampoco somos de Junji. O sea, la Junji dice, no, nosotros le traspasamos la plata al municipio, y los municipios dicen, no, ellos no son municipales. Hoy día nosotros lo elegimos por el Código del Trabajo, en el cual a nosotros igual, eso también en algunos aspectos nos desfavorece, en otro igual hay cosas positivas. Pero lo que nosotros hoy día queremos saber en concreto es en qué situación nos vamos a encontrar en el futuro cuando se haga este nuevo cambio de institucionalidad. Porque hoy día hay 2 instituciones que son totalmente conocidas, que es Integre y Junji, pero los BTF nadie los conoce. Entonces, nosotros queremos tener hoy día una base, queremos saber hacia dónde nos vamos a enfocar de aquí a 2 años más, cuando este proyecto sea levantado, porque nosotros tenemos entendido de que hay unas leyes que ya se pronunciaron, que están hechas, que ya están casi listas, y dentro de esas leyes hablan también de que vienen recursos. Entonces nosotros necesitamos también tomarnos de eso para que estos jardines no queden en el vacío como han estado siempre. O sea, hoy día la cobertura de nosotros es súper amplia. Nosotros somos 17 jardines aquí en Valdivia. De los 17 jardines ya están los 17 paralizados. Este jardín tiene estos juegos, que cuando es temporada de verano, estos juegos son aptos para que los niños jueguen. Bueno, de cierta forma, estos juegos están totalmente destruidos. Dudo mucho que los arreglen. Si tú te das cuenta, aquí hay niños de 3 a 4 años. O sea, este jardín, sí, de 3 a 4 años, que son los que pueden ocupar estos juegos. Si tú te das cuenta, ese refarín está muy alto para la edad de los niños. Aquí, este fue lo que colocó el DAE para tratar de cubrirnos de las lluvias, porque los ventanales se pasan todos. Aparte de pasarse todo, si tú te das cuenta ahí, en las 3 salas con el nylon taparon las puertas de evacuación. O sea, si hubiera algún, ni Dios lo quiera, un accidente, un incendio, nosotros tendríamos que salir por adelante a evacuar, no hacia atrás, donde está nuestra zona de seguridad. Aquí las 3 salas se pasan completas. Ahí ya esto lo rompió el viento. Lo rompió el viento, el nylon, pero allá, si tú te das cuenta, están todas las salas tapadas. Entonces, esto ha provocado también de que nosotras no podamos abrir las ventanas y tener acceso al aire, y ha provocado que los niños igual se enfermen. Han tenido hartas bronquitis, broncopulmonías, pulmonías. Los niños han estado con bastante licencia.